Qué gusto saludarles, amigos. Bienvenidos a otro nuevo video aquí en Fútbol con Cerebro. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Terminó el partido entre Guadalajara y el conjunto de los Pumas. Qué caro le va a costar a Guadalajara esa tremenda falla de Alexis Vega. Y de eso vamos a platicar específicamente en este video. Para Chivas, haber fallado un penal puede costarle dinero, mucha plata en dinero. Y en la parte deportiva, mucho más. Todo por una decisión del técnico, de Veljko Paunovic. De eso vamos a platicarles en este video. Gracias, como siempre, por acompañarnos con sus likes, con sus comentarios, por suscribirse, por activar las notificaciones y por compartir este contenido. Por supuesto, tiene un alto grado también en esta decisión el director deportivo del equipo, Fernando Hierro, con toda la presión que ejerció para que Alexis Vega volviera al primer equipo. Suscríbanse al canal de WhatsApp aquí en la parte de abajo. Les dejo el enlace en la descripción. Yo soy José María Garrido y aquí en Chivas, aquí en Fútbol con Cerebro, Chivas es la prioridad. Noticias de las Chivas hoy y todos los días de la semana. Vamos a hablar del altísimo costo que tuvo para Guadalajara haber fallado el penal en el partido contra Pumas de la noche de este sábado. Quédense hasta el final. Chivas, amigos, tuvo la gran oportunidad de haber logrado su boleto a la siguiente etapa como cuarto lugar de la clasificación general. Y desafortunadamente para Guadalajara dejaron escapar una gran oportunidad. Lo que implica son pequeñas decisiones que tienen dimensiones muy grandes. Porque a final de cuentas, muchos de ustedes, con sus argumentos muy válidos todos y muy respetables, pudieran decir, hombre, nomás falló el penal, hombre. Pero Chivas también perdonó otras. La más clara la tuvo Alexis Vega en sus pies. Esa es la realidad. Y la perdonó. Otra situación. Hubo alguien, al menos por televisión yo no lo vi. Si alguien estuvo en el estadio y me lo puede aclarar, ojalá, estaría de lujo. ¿Hubo algún otro jugador que se acercara a pedirle a Alexis Vega, déjame patearlo a mí? Porque también entonces habría una responsabilidad del resto del grupo. Por darle esa gran concesión a Alexis Vega de que pateara un penal que claramente no debía ser él el responsable. El técnico lo permitió. El resto de los compañeros lo permitió. Vega lo pateó y el resultado está ahí. ¿Qué implicaciones tiene para Guadalajara esa pequeña falla y tan grande? Les explico. Con el penal anotado, el partido se pudo haber empatado. ¿Quién sabe qué podría haber ocurrido en el resto del encuentro? A lo mejor Pumas se puede volcar al ataque. A lo mejor Chivas se va al frente y hasta lo gana. ¿Quién sabe? Hoy no lo podemos saber. Pero sí podemos saber que con el 1-1, Chivas habría llegado a 28 puntos. Se sentaba en el cuarto lugar general y de ahí no lo movía nadie. Ni Dios Padre lo mueve del cuarto lugar general. Con 28 puntos, Guadalajara era cuarto. Ya no le alcanzaba para el tercero, pero sí cuarto. Hubiera enfrentado a los propios Pumas, que hubieran terminado como quinto lugar. ¿No? Pumas se quedaba con 26. Ya nadie lo movía. Con ese resultado, Guadalajara terminaba en cuarto y Pumas en quinto. ¿Cuál es el costo de este penal fallado? Chivas pierde y cae al quinto lugar. Al caer al quinto lugar, el partido de cuartos de final ante Pumas no lo va a jugar el de vuelta en casa, lo va a jugar de visitante. Cerrar como visitante tiene una implicación. Cerrar como quinto lugar en la clasificación general dentro del formato de la liguilla de la fase final del fútbol mexicano implica no tener a favor el criterio de desempate. Supongamos que en los cuartos de final, Chivas empata con Pumas. 1-1, 2-2, 0-0, el resultado que ustedes quieran. Criterio de desempate, posición en la tabla. ¿Quién lo tiene a favor? Pumas. Se le resta autoridad al técnico Veljko Paunovic. ¿Paunovic verdaderamente quería en el fondo tener a Vega? No lo sabemos.
¿Realmente estaba de acuerdo con lo que pasó? No sabemos. En fin, de las cosas que hay que escuchar. Y todavía después, el técnico Paunovic pide que la afición y los medios dejemos de estar moliendo con Vega. Escuchen lo que dijo el propio Paunovic. Yo creo que se está, efectivamente, se está hablando mucho de él. Es normal. Pero déjenme al chico en paz, déjenme que se recupere. Mientras esté aquí, lo tenemos que tratar bien y lo tenemos que volver a tener en su mejor momento. Yo le pido a la afición, le pido a la gente y a ustedes también que se fijen en las cosas también buenas que hace él, el equipo y dentro del equipo. Creo que podéis también destacar jugadores como Piojo, que ha tenido un gran año, que ha hecho el paso adelante a la ausencia de Alexis Vega y a la hora de llevar nuestro ataque y nuestras jugadas a balón parado. Jugadores jóvenes como Che, como Padilla, que han mostrado muchísima aptitud y muchísimo talento para jugar para Chivas, y no solamente para Chivas, sino para las selecciones básicas de México. Ha habido Raúl también, que ha tenido muy buena actuación. Hemos recuperado gente, hemos añadido gente como Guti, Ricardo, que ha tenido un muy buen año. Y eso, hay cosas positivas también de hablar. Yo entiendo que hay mucha gente que está enamorada de Alexis Vega todavía. Y bueno, pues, denle un poco de amor. Y creo que más importante lo que queréis escuchar es la segunda pregunta. Yo no soy un castigador, yo no soy un policía, yo soy un recuperador, soy un entrenador. Tengo que recuperar a mi gente. Creo que Alexis ha estado mucho tiempo reflexionando, mucho tiempo también aparcado, para que él recupere sobre todo sus ganas de jugar, sus ganas de aportar. Creo que ha estado bastante tiempo y mostrando buenas actitudes, sobre todo buenas actuaciones en los entrenamientos. El equipo lo quiere, también los compañeros. Y en ese intento de recuperar a Alexis, creo que esto ha sido una gran oportunidad. El fallo de Alexis, el penalti, es mi responsabilidad. El que lo tira lo falla, pero desde luego que ha habido una intención de recuperar a un jugador que forma parte de nuestra plantilla, de nuestra entidad, y que hace poco también ha sido un ídolo para esta afición. Y en ese intento de recuperar a un jugador que es importante también para México, le he dado la responsabilidad de tirar el penalti. Que le den amor a Alexis Vega, seguramente, así como se lo dieron a Gullit Peña después de fallar un penal contra Pumas. ¿Se acuerdan? ¿Qué opinan? Déjenos su comentario aquí en la parte de abajo. Gracias por acompañarnos. Excelente fin de semana aquí en Fútbol con Cerebro.